con el lema "Todos somos discípulos misioneros", se nos convoca a iniciar juntos un camino hacia la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Lo hacemos como pueblo de Dios en comunión con el Papa Francisco, quien en su video mensaje del 24 de enero de 2021 nos alentó a recorrer este camino. La asamblea eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Pues todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que nos acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios que es infalible e incredendo. Así, nuestra asamblea no solo es de obispos ni de una élite, sino de todo el pueblo de Dios.